Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero DBI de la Dirección de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería. Un saludo especial a los docentes, estudiantes y administrativos que nos siguen a través de nuestro boletín, nuestra página web y nuestras redes sociales. A continuación, nuestros titulares. Hoy en DBI Noticias. Tendremos una charla con un invitado especial de nuestra querida facultad, quien además es director de área curricular. Les contaremos además sobre las actividades que se han desarrollado en bienestar desde el inicio del semestre. También nos pondremos al día con lo que está por venir en las distintas áreas de bienestar. Los grupos estudiantiles de la Facultad de Ingeniería, ¿en qué van? Ellos nos cuentan al cierre de esta emisión. Quédate con nosotros aquí en DBI Noticias. Buenos días a todos, bienvenidos a esta sección de Charlemos con invitados del Noticiero del Bienestar de la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión tenemos como invitado al profesor Aldo Benavides. De antemano, pues, agradecerle la aceptación de la invitación al profesor Aldo. Profesor Aldo, buenos días. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y sobre, profe, el gusto es de nosotros. Para comenzar, queremos que nos cuente un poco acerca de su perfil y de su formación académica. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad de los Andes. Tengo también una maestría de la misma universidad. Alrededor del año 2003 viajé al exterior. Viví pues varios años, 8 años en total fuera del país. Estuve 6 años en Suecia. En ese país hice una maestría en turbulencia computacional y experimental en Chalmers University of Technology. Y luego en esa misma institución hice mi doctorado en ciencias térmicas y fluidos, específicamente pues en flujo multifásico. Luego viví 2 años en Dinamarca, en la ciudad de Copenhague. Ahí trabajé en una empresa de ingeniería de procesos y pues ahí tuve la oportunidad de aplicar pues todo el conocimiento, ¿no?, que había adquirido en el doctorado. Más o menos en mediados del 2011 regresé al país, pues por motivos personales tomé la decisión de regresar y estuve vinculado pues inicialmente en la Universidad de Antioquia, la sede de Medellín, en Medellín, en el programa de bioingeniería. Luego pues me presenté, ¿cierto?, al concurso docente que en su momento, en el 2014, se abrió para la sede de Medellín y pues me gané una plaza, ¿sí?, como profesor de dedicación de cátedra en la sede de Medellín, y ahí estuve trabajando por espacio de 4 años, ¿sí? Luego pues se dio la oportunidad de un traslado a la ciudad de Bogotá. Y pues desde hace ya van a ser casi 3 años de lo que soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Ah, qué bueno, profe. O sea que de sueco y danés, perfecto. Bueno, ya se me va olvidando, ¿no? El sueco sí, pues fue el país donde más tiempo pues viví. Danés es más complicado. Sí, recuerdo que cuando llegué a Dinamarca me decían eso: ah, no, pero usted ya sabe sueco, el danés va a ser sencillo. Pero es que yo no nací en Suecia, ¿no? Entonces, no es mi primera lengua. Sí, me costó bastante aprender danés, pero bueno. Bueno, como queremos hacer unas preguntas pues más orientadas, no tanto al ámbito académico, pues nos gustaría que nos contara un poco a qué se dedica cuando no está en la universidad, profe.
Bueno, yo soy padre de familia, sí, tengo dos niños pequeños, tengo, pues, mi hijo mayor tiene 4 años y medio, mi hija, la menor, va a cumplir 2 años ahorita en junio, y pues, básicamente, en este momento de mi vida, sí, pues, cuando no estoy trabajando, no, mi mundo gira en torno a ellos, ¿no? Y a mi esposa, pues también en torno a la familia. En lo personal, pues cuando realizo una actividad, pues para mí, ¿no? Me gusta, pues yo también recibí, pues, mi juventud una formación musical, ¿sí? Toco el saxofón tenor, y pues cuando queda tiempo, ¿no? Me gusta tocar el instrumento. Me gusta mucho el jazz, el bossa nova, y pues es la música que intento interpretar cuando tengo un espacio, y pues también para inculcárselo a mis hijos. Me gusta hacer ejercicio, me gusta trotar, y pues básicamente esas son las actividades que me gusta hacer. Ah, listo, interesante, profe. Bueno, profe, ¿qué representa para usted la Facultad de Ingeniería? La Facultad de Ingeniería es mi casa, ¿sí? Es el lugar donde pues yo puedo desarrollarme como profesor, como investigador, como ingeniero. Es el espacio que tengo, ¿cierto? Para desarrollar mi profesión, ¿sí? Por eso digo que también es mi casa. Qué bueno, profe. Por otra parte, si tuviese en sus manos la posibilidad de cambiarle algo a la universidad, ¿qué le cambiaría? Bueno, yo creo que si usted le hace esa pregunta a los profesores, le saldrían con una lista enorme de cosas, ¿no? Que les gustaría cambiar o quitar de la universidad. Yo aprecio la Universidad Nacional tal como es. Creo que si hay que cambiar algo, lo tenemos que cambiar nosotros como miembros de la comunidad universitaria. Yo la verdad no le quitaría o le pondría algo a la universidad, pero como digo, es más como la actitud de nosotros como integrantes, ¿no? Esa comunidad, los que deberíamos reflexionar. Cosas muy sencillas, ¿no? Que a veces cuestan, ¿no? Esa imagen que proyectamos hacia afuera, ¿no? De lo que somos. Cosas tan sencillas como respetar los espacios, ¿no? Respetarnos entre nosotros. Algo tan simple como cuidar la infraestructura, ¿no? No manchar las paredes, ¿no? Eso proyecta una imagen hacia la sociedad de lo que somos, ¿sí? Si yo te invito a mi casa, pues yo creo que te sorprendería si encuentras la casa, mi casa, pues, con las paredes rayadas, ¿no? Bueno, de pronto yo tengo una excusa que son los niños pequeños, ¿no? Ellos rayan por todo lado, pero pues, sí, es esa imagen que proyectamos hacia afuera, ¿no? Que pues deberíamos tratar de mejorar un poco. Listo, profe. Profe, ¿cuáles son los proyectos inmediatos que en la universidad o en la facultad? ¿Cuáles son sus proyectos? Bueno, en el corto plazo, pues estoy consolidando un semillero en mecánica de fluidos. Es algo que pues inició a finales del año pasado. Le pondría fecha de nacimiento del semillero 16 de diciembre de 2020, y con un grupo de estudiantes muy entusiastas, pues hemos venido formando ese semillero. Esperamos consolidarlo este año. Estamos participando en una convocatoria interna, pues de hecho que el proyecto que presentamos fue elegido para ser financiado, y pues en el momento lo estamos desarrollando. Tiene que ver con el sistema de ventilación y control para la disminución de riesgo de contagio de COVID-19. Y pues en eso estamos trabajando. Tengo también estudiantes trabajando de pregrado y posgrado, trabajando en temas de modelado computacional de turbinas fluviales y de turbinas eólicas. Y esos son pues mis intereses en investigación, y pues lo que en el momento
ya que en ese corto plazo estoy desarrollando. Ah, qué bueno, profe. Profe, ¿cuál es su visión del área curricular en la facultad? La curricular de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, ¿cierto? Correcto. Bueno, yo soy director de área curricular desde mediados de 2019. Sí, ya voy a completar 2 años en la dirección de área. Ha sido un proceso para mí de mucho aprendizaje, no solamente pues de los aspectos académicos, sino también de cómo funcionan las cosas en la facultad y en la universidad en general. Ese cargo administrativo, académico administrativo, me ha ayudado a entender, ¿no?, a comprender cómo son los procesos al interior de la universidad. Y pues en lo que respecta al área curricular, pues era por la calidad de los programas curriculares y porque pues llegan a cabo, se cumplan a satisfacción los procesos académicos en los programas. Casualmente, pues las 2 semanas previas a la Semana Santa recibimos la visita de pares. Recibimos es un decir, ¿no? Pues porque todo tocó hacerlo de manera virtual. Y pues esas visitas de pares fueron para la acreditación de la maestría en materiales y procesos y de los 2 doctorados, el doctorado en ciencia y tecnología de materiales y el doctorado en ingeniería mecánica y mecatrónica. Los 3 programas de posgrado del área curricular de ingeniería mecánica y mecatrónica. Ah, ok, profe. Bueno, ya dejando de lado un poco esta temática como académico-administrativa, profe, me gustaría que nos contara un poco de alguna anécdota que recuerde de todo su paso por la universidad. Bueno, de pronto me remontaría al tiempo en que fui profesor en la sede de Medellín, sí, en la Facultad de Minas. En general, pues yo guardo muy gratos recuerdos de los estudiantes a los cuales pues les he dictado clase, ¿no?, y que he asesorado. En general, todos han sido excelentes y hemos tenido una relación, pues el trato, ¿no?, como profesor estudiante y pues posteriormente con algunos ya de amistad y de colegaje, muy buena, ¿sí? Eso digamos que es algo que en lo personal me es muy grato y con muchos de ellos todavía pues hablo, algunos pues ya trabajan, ¿no?, ejercen la ingeniería en distintas empresas, incluso en el exterior y todavía hablo con ellos, los tengo en LinkedIn, sí, y me cuentan de sus experiencias, ¿no? Me piden cartas de recomendación y pues para mí es muy grato poderlos apoyar o seguirlos apoyando, ¿sí? Para mí, pues, es digamos que lo que más recuerdo. Bueno, eso diría yo. Alice, profe. Sí, básicamente el poder de las redes sociales hoy en día nos mantiene en contacto a pesar de que ya a veces uno pues normalmente se gradúa y pierde el contacto con muchos amigos, pero pues igual las redes como que ayudan a mantener ese enlace, ¿no? Profe, ¿qué le ha brindado la Universidad Nacional y la Facultad de Ingeniería para obtener un estado de bienestar? Lo primero que yo agradezco es el ser parte de la comunidad, ¿no? Como lo mencionaba al comienzo de la entrevista, pues yo no me formé en la Universidad Nacional, ¿sí? Bueno, de hecho un poquito, ¿sí? Cuando estaba en el bachillerato, tuve la oportunidad, pues, de mis papás me matricularon en el Conservatorio de Música, ¿sí? Y digamos que ese fue el primer contacto con la universidad que tuve. Yo le agradezco pues mucho a la universidad el recibirme, ¿no? El tenerme como parte, ¿no? Como profesor, como
empleado de la universidad. Y creo que en ese aspecto pues tenemos muchos beneficios, los cuales pues yo los agradezco mucho, mi familia los agradece mucho, el sistema pues de salud que tiene la universidad para mí es muy bueno, estamos muy contentos con mi salud, ¿sí? En general pues yo agradezco mucho eso de la universidad, los espacios que brindan, ¿no? A veces pues yo pueda llevar a mis hijos y que podamos correr, ¿sí? por el espacio de, pues, que tiene la universidad. Bueno, eso antes de la pandemia, ¿no? Pero veo que también se han preocupado por abrir espacios de esparcimiento, así sea virtuales, en los que podamos interactuar. Pues yo creo que eso es muy importante para la salud mental en este momento. Ah, listo, profe, sí, es muy importante... pues aprovechar estos medios virtuales para estar en contacto siempre con los estudiantes y con toda la comunidad universitaria. Bueno, profe, terminó esta ronda de preguntas, pues como un poco así de responder de forma abierta. Voy a realizar una tanda de preguntas que son muy sencillas y la idea es que la responda casi que instantáneamente, o sea, rapidísimas. Tiene dos opciones y selecciona una y listo. ¿Vale, profe? Ok. Listo, profe. ¿Bebida caliente o refrescante? Caliente. Listo. ¿Almuerzo a la carta o almuerzo corriente? A la carta. ¿Vestido de paño o jean? Jean. Listo. ¿Juegos Olímpicos o Mundial de Clubes? Juegos Olímpicos. Listo. ¿Deporte practicado? Atletismo. Vale. ¿Salir a trotar o ir al gimnasio? Salir a trotar. ¿Cocinar o hacer oficio? Cocinar. Listo. ¿Grupo musical favorito? Rolling Stones. Ok. ¿La mejor marca de carro? Volkswagen. ¿Fútbol nacional o internacional? Internacional. ¿Primera ciudad de Colombia que conoció? ¿Vale en la que nací o toca decir otra? Puede ser la de primer viaje o sí, que sea diferente a la ciudad natal. Cali. Listo. ¿Restaurante preferido? Cóctel del Mar. Cóctel del Mar, ok. ¿Y nombre de un profesor del colegio? Orlando Ardila, que en paz descanse. ¿Y era profe de qué materia? Cálculo. Cálculo. Ah, listo, profe. Listo, entonces ya ese es el final de esta entrevista, de estas preguntas que realizamos a nuestro invitado de hoy, en la sección Charlemos con invitados. Y entonces, profesor Aldo, muchas gracias por su tiempo y por aceptar la invitación a este espacio ameno y pues para conocer también un poco acerca de no solamente el ámbito académico, sino personal de nuestros invitados. A usted, Álvaro, muchas gracias y a todo el equipo del noticiero de bienestar. Muchas gracias por este espacio y por esta invitación. Vale, profe. El gusto es de nosotros. Bueno, pues ha llegado la hora de que hablemos de las actividades desarrolladas por la Dirección de Bienestar hasta el momento. Ricardo, buenas tardes desde la Coordinación de Deportes. Cuéntenos qué actividades han desarrollado hasta el momento. Bueno, Ronald, efectivamente aquí estamos desde la área de deportes y básicamente informamos que ya hemos consolidado dos torneos durante este semestre. El primero fue de ajedrez y el segundo fue de Halo Captura la Bandera, el cual tuvo mucha participación por parte de la comunidad de la Facultad de Ingeniería. Actualmente contamos o tenemos las inscripciones en los torneos de Ping Pong y Rummy Cube. Adicionalmente de Call of Duty en su modalidad Battle Royale
el cual ya está en proceso de la charla informativa y posteriormente a la iniciación del torneo. De igual manera, pues, informamos que también tenemos participación en los torneos de interfacultades que se están realizando este semestre. Para estos casos, tenemos dos modalidades muy específicas, el de LOL, en el cual tenemos 16 equipos de la Facultad de Ingeniería, cada equipo conformado por 5 integrantes, y tenemos participantes en el torneo de ajedrez. Cabe recalcar que inicialmente se hace como una fase interna clasificatoria para elegir a las mejores personas o a los mejores equipos, los cuales nos van a estar representando en este torneo. Asimismo, el torneo da la iniciación como tal en el tema de interfacultades a mediados del mes de mayo. Adicionalmente, informamos que en nuestra página web tenemos distintos entrenamientos físicos para diferentes disciplinas, como lo son de fútbol, baloncesto, voleibol y patinaje. Asimismo, queremos hacerle la invitación a todos nuestros oyentes a que participen en el grupo que tenemos de AFIN, que es la Academia de Arbitraje de la Facultad de Ingeniería, en el cual pueden hacer su inscripción mediante el correo de deporte_fibot@unal.edu.co, recordando que este proyecto se enfoca es en el juzgamiento deportivo. Vale, muchas gracias, Ricardo. Ahora, pasando a las actividades que se han desarrollado desde el área de cultura, nos acompaña Anaís. Anaís, buenas tardes. Buenas tardes, Ronald. Desde el área de cultura hemos realizado 3 sesiones del Café de Lenguas entre los meses de febrero y marzo. Además, se hizo un homenaje al Día de la Mujer. Este lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Y por último, se han hecho ya varios talleres de teatro y guitarra que iniciaron hace algunas semanas. Excelente, Anaís. Bueno, y ahora pasemos al área de acompañamiento integral. Felipe, ¿nos tiene información sobre los grupos estudiantiles? Sí, Ronald, en el desarrollo de proyectos del programa de proyectos estudiantiles de trabajo, lo que se realizó fue hacer una convocatoria que abrió en febrero para que los estudiantes pudieran presentar sus iniciativas y cerró el 19 de marzo. Estos fueron estudiados ya que se presentaron al Consejo de Facultad en la sesión del 15 de abril. Se presentaron un total de 48 proyectos. Vale, quedamos pendientes al desarrollo de estos proyectos. Bueno, y continuando con esta área, nos acompaña desde el PEAMA, Pablo. Adelante, Pablo. Bueno, y desde PEAMA, el viernes 5 de marzo de este año, se realizó el evento de la Mesa PEAMA en Vivo, un espacio en el que tuvimos la posibilidad de compartir con los profesionales de la Mesa PEAMA y de la Mesa Ampliada, quienes nos contaron un poco acerca de la historia de la Mesa y de las actividades que se han desarrollado desde la misma. Y obviamente nuestro proyecto estrella, La Práctica Colombia, que este semestre cuenta con 8 estudiantes tutores y 50 estudiantes tutorados, quienes recibirán acompañamiento durante todo el semestre. Vale, genial, Pablo. Bueno, ahora pasemos al área de la salud. Estefanía nos tiene un informe de las actividades. Desde el programa de promotores de convivencia de la Dirección de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería, les recordamos que recientemente se realizaron las convocatorias e inscripciones. En el programa se adelantan proyectos tales como Importancia del Enfoque Humanista del Ingeniero, con las sesiones de 5 minutos de ética, el proyecto de las mujeres y la ingeniería, salud mental universitaria, un semillero de vida, agricultura urbana. Todos estos proyectos y sus próximas actividades las pueden encontrar en la página web de Bienestar de Bogotá. Vale, muchas gracias, Estefanía. Bueno, finalizamos con Laura y más actividades del área de la salud. Gracias, Ronald. Desde el programa de Pausas Saludables hemos realizado varias piezas comunicativas como pósters, infografías, sobre algunas estrategias corporales que les pueden ayudar para el manejo del estrés, la ansiedad y los trastornos del sueño, que son un tema que nos viene ahorita importando a todos, que nos ha afectado bastante el encierro, la pandemia, entonces estas estrategias nos pueden ayudar a sobrellevar estos temas. Adicionalmente, pues se realizó una síntesis de los diferentes talleres teórico-prácticos que se hicieron en torno a estos temas el año pasado, para que tengan la información a la mano y puedan incluirlo en su día a día. Bueno, de esta forma cerramos esta sección. Los invitamos a que se agenden con las actividades que tenemos desde Bienestar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestros canales de difusión. Cuídense mucho. Saludos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la sección del noticiero de Bienestar de la Facultad de Ingeniería. Charlemos con invitados.
En esta oportunidad nos acompaña Camilo Ernesto Campo. Él es presidente de la rama estudiantil ITPE en la Universidad Nacional. Y bueno, buenos días, Camilo, y bienvenido, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Álvaro. No, muchas gracias a ti por este espacio, que es tan importante para la divulgación de los grupos estudiantiles de la universidad. Estoy muy honrado de estar aquí el día de hoy. Vale, Camilo. Camilo, queremos que nos cuente un poco acerca de este grupo que usted representa. Que cuéntenos un poco de esa rama ITPE en la facultad y en la Universidad Nacional. Bueno, la rama ITPE es un grupo ya con bastante historia. Este año, de hecho, cumplimos 52 años desde su fundación. Pues ha sido un grupo que ha atravesado varias etapas a través de esos 52 años. En este momento estamos en una etapa grandiosa de la historia, pues, de esta rama estudiantil. Tenemos el mayor número de voluntarios que hemos tenido en toda la historia. Somos uno de los grupos más grandes que tiene toda la ingeniería. Estamos con más de 250 voluntarios prácticamente. Tenemos 12 capítulos que son subgrupos de trabajo dentro de la oficina, en donde trabajamos diversos temas, ya sea aeroespacial, la robótica, la biomédica, temas con enfoque de género, con el capítulo de mujeres en la ingeniería, de potencia y energía, de circuitos. Tenemos varios subgrupos trabajando, pues, todas y cada una de las ramas relacionadas con la ingeniería, nos gustaría decir, aunque estamos un poco más enfocados hacia pues, los lados de eléctrica, electrónica, mecánica y mecatrónica. Sin embargo, pues es un grupo muy bonito por el espacio que se ha creado y tenemos gente de prácticamente todas las ingenierías de la facultad y contamos con proyectos también prácticamente para todas de estas ingenierías. Qué bueno, Camilo. Sí, estuve viendo y pues esa rama es el Instituto de Eléctricos, Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, pero aún así es muy multidisciplinar, es decir, hay diferentes ingenierías también que apoyan los procesos de esta rama. También, pues, destacable que son más de 370 mil miembros a nivel mundial y, pues, en más de 190 países. Entonces, es importante, pues, también destacar esos datos de la rama del Instituto IEEE, pues, para las personas que hasta ahora están ingresando a la universidad y específicamente a los campos del campo de la ingeniería. Camilo, cuéntenos un poco de las actividades que realiza el grupo normalmente en la universidad. Bueno, pues como te conté, es un grupo muy diverso y hemos estado intentando expandirlos a un mayor alcance. El año pasado, por poner un ejemplo, se fundaron dos nuevos subgrupos que fueron el aeroespacial y el de tecnología y gestión en la ingeniería, para pues la parte también muy enfocada hacia la ingeniería industrial. Y pues cada uno de estos subgrupos tiene, por así decirlo, su proyecto insignia, ¿no? Una cosa en la que trabajan todos los miembros del subgrupo. Tenemos varios ejemplos. Uno de los más sonados y uno de los más recordados pues es el concurso UN Robot, que es el concurso de robótica gratuito más grande de todo el país, que ya lleva en su edición número 12. Este es desarrollado por el capítulo de robótica, que también está desarrollando la Robotic Season, que pues este año van a ser 2 semanas con ciclos de charlas y conferencias pues sobre todo el tema de robótica. Tenemos también charlas de habilidades blandas con el nuevo capítulo que había comentado, en el cual pues damos un ciclo sobre pues todas las tareas que no están bien representadas dentro de la materia de la universidad, todo lo que es hablar en público, todo lo que es gestión de finanzas, cómo conseguir un trabajo, cómo hacer tu hoja de vida. En la materia aeroespacial tenemos el primer equipo de vuelo de drones universitario que existe en el país y también estamos desarrollando un CubeSat, que es un modelo de satélite en miniatura con todas las capacidades de un satélite para ver si se logra el desarrollo de un satélite colombiano. Se está desarrollando también en este momento algo que se llama el torneo de circuitos, que pues es un torneo para todos los que estén viendo la rama de circuitos 1, circuitos 2 y taller de eléctrica, pues ya más a nivel de Bogotá. Y se está desarrollando a nivel de rama general lo que es la Semana de la Ingeniería, en donde buscamos integrarnos con otros grupos dentro de ingeniería, de ingeniería química, de ingeniería civil, de ingeniería industrial, para pues ofrecer una visión un poco más amplia de pues lo que es la facultad dentro de la universidad, tanto para la gente adentro, que los nuevos tal vez un poco no han tenido el contacto tan fuerte con esa parte de la universidad por la virtualidad, tanto como para la gente afuera,
que sin duda están muy interesados pues, en lo que haga la Universidad Nacional de Colombia en todos estos temas. Ah, vale, Camilo, perfecto. Camilo, quiero que nos cuente un poco acerca de quiénes integran el grupo, es decir, ¿han tenido alguna experiencia de que estudiantes de otras facultades estén interesados en unirse al grupo o, digamos, algunas cifras en cuál es la mayor cantidad de ingenierías que hacen parte de ese grupo, como ese tipo de como características que de pronto pueden identificar al grupo? Bueno, la cantidad de ingenierías exactas no la tengo porque, como te comenté, es muy fluctuante, somos pues más de 200 personas y es difícil llevar pues la cuenta de todos, en especial porque desde que se empezó la virtualidad estuvimos trabajando también muy de la mano con gente de la sede de Medellín y de la sede de Manizales, por lo cual el número de carreras se aumentó exponencialmente. De hecho, hace un par de semanas la rama de Manizales logró volver a abrirse con gente que estaba trabajando con nosotros. Entonces, pues un poco complicado, pero sin temor a equivocarme, puedo decir que tenemos gente de todas las ingenierías de la facultad, que el número exacto no lo tengo, pero de todas las ingenierías de la facultad. Y en este momento también tenemos gente de psicología y gente de humanidades para la parte del enfoque de género. Pero sin embargo, a través de la historia del grupo se han venido presentando mucha gente interesada, más que todo por el tipo de proyectos que se pueden llegar a desarrollar. En el grupo de robótica tuvimos gente de derecho, de psicología en la parte de inteligencia artificial. También tuvimos gente de artes que quería desarrollar robots, ratones para hacerlos como extras en sus películas sin tener que entrenar a un ratón, sino poderlo controlar con un control remoto en las escenas. Tuvimos gente también muy interesada en lo que es en la parte de diseño industrial, que colaboraba pues ya con toda la parte tanto visual de los proyectos como ya en el producto terminado de los proyectos que nosotros realizábamos. Entonces, pues digamos que si bien es un proyecto que está enfocado en toda la Facultad de Ingeniería y que de todas maneras nos está costando cubrir algunos campos, lo tenemos bastante, bastante aplicado para toda la gente que esté interesada. Lo importante es que les guste desarrollar un proyecto relacionado y así podemos también nosotros expandir nuestra vista un poco de lo que se puede hacer con ingeniería a partir de otros enfoques. Ah, listo, Camilo. Interesante ese enfoque multidisciplinar de la rama. Camilo, ya nos contaste un poco acerca de esos dos subgrupos que han creado en la rama IEEE estudiantil y algunos proyectos que ya han estado trabajando. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de cuáles son las proyecciones del grupo para este año, para el año 2021? Bueno, nosotros hacemos parte de una junta, por decirlo así, que se llama Zona Centro, en la cual todas las universidades de Bogotá y el centro de Colombia pues se reúnen todos los meses para charlar sobre los proyectos que se están realizando y charlar en su colaboración. Por lo general, nuestra rama en los últimos años no había tenido tanto número de miembros como el resto de las ramas. Queremos ser la rama más grande y ser reconocida como la mejor rama de todo el país, incluso de toda Latinoamérica. Nos vamos a estar postulando para los premios regionales de IEEE Awards, en el cual pues, se evalúan el número de reuniones que se hagan, el número de proyectos que se realicen, cómo manejan la parte de la financiación, qué impacto se tiene dentro de la sociedad. Pues queremos figurar dentro de ese cuadro de los mejores en este año. Queremos también aumentar nuestro número de miembros. Si bien ya somos bastantes, no sé en qué oficina vamos a caber, pero queremos seguir expandiendo pues, nuestro nombre a partir de toda la ingeniería y pues, de todos los que estén interesados en los proyectos. Hay mucha gente que se concentra demasiado en lo que es las materias y ir, pasar y estudiar, y hasta ahí llegó mi responsabilidad con estudiante. Nosotros nos enfocamos más en devolverle esa parte de la educación que nos ha regalado a nosotros la universidad, o colaborado a nosotros la universidad. Queremos devolverla en forma de proyectos, en forma de patentes y en forma pues, de educación también mediante las charlas y talleres que nosotros organizamos y dictamos para que la comunidad universitaria sea un poco más fuerte, que nosotros seamos más reconocidos y que podamos generar un impacto mayor pues, ya en lo que es la facultad, en la universidad y pues, también en el país, que pues, es siempre lo que se busca desde nuestra universidad. Bueno, Camilo, otra duda que me surge es, bueno, si en mi caso yo soy estudiante de posgrado,
¿cuál es el proceso para poder ser parte de la rama IEEE de la Facultad de Ingeniería? Pues no, Álvaro, digamos que es muy, muy parecido al proceso del resto de estudiantes. Nosotros, como lo llevo recalcando pues mediante toda la entrevista, somos un grupo muy abierto, somos un grupo que pues le encanta trabajar con la gente y que pues mientras más gente quiera colaborar, mejor, porque se pueden sacar muchísimas otras cosas. Nosotros tenemos ahora mismo dos presidentes de los subgrupos, pues hacen parte de programas de maestría. El presidente del grupo de interés humanitario hace parte del programa de maestría y igualmente el presidente del capítulo de compatibilidad electromagnética hace parte de la maestría. Tenemos un par también dentro de los grupos, dentro del grupo de robótica y aeroespacial, hay un par de personas que están cursando estudios de maestría. Incluso uno de nuestros pilotos del grupo universitario de vuelo de drones, X-Wings, hace parte también de estudios de su maestría. Entonces, digamos que nosotros buscamos en nuestra amplia gama de proyectos, que hay unos más avanzados que otros, más que todo para los avanzados, que los de maestría pues también estén ahí presentes, igual que los estudiantes de último semestre de las carreras. Queremos siempre estarles poniendo retos y que entre todos pues podamos resolver y hacer pues un poco una gama de proyectos un poco mejor. Bueno, Camilo, quiero que nos comente un poco acerca de la estructura de la rama estudiantil, cuál es la cantidad de capítulos o subgrupos que conforman la rama IEEE en la Facultad de Ingeniería. Bueno, pues como comentaba, tenemos 11 subgrupos dentro de la facultad, cada uno tiene su propio presidente y su propio número de miembros, todos hacen parte pues de nuestra rama. Tenemos, así como haciendo el listado, el grupo de antenas y propagación, el cual pues estaba encargando hasta hace poco de hacer el concurso de antenas a nivel nacional. Tenemos el capítulo Sintum RAS, que es el de robótica y automatización. Tenemos el capítulo de computer, el cual se encarga pues de toda la parte de sistemas y programación. Tenemos también el capítulo de biomédica, que se llama MB, el cual pues se encarga de dictar las conferencias de la Escuela de Formación en Biomédica, también habían comentado. Tenemos el capítulo de TEMS, que es de Technology and Engineering Management Society, cual se resume pues tal vez un poco en todo lo que es las habilidades blandas y la gestión dentro de la ingeniería. Tenemos el capítulo de SAIP, que se llama Special Interest Humanitarian Group in Technology, el cual pues se encarga tal vez de esa parte un poco más humana dentro de la ingeniería. Tenemos el capítulo de PES, que es de potencia y energía. Tenemos el capítulo de WIE, el cual se encarga de darnos a nosotros un poco del enfoque de género, que es de mujeres dentro de la ingeniería, y que está realizando una charla mensual sobre el lugar de las mujeres en todas y cada una de las ingenierías que tiene la facultad. Se lo recomiendo mucho. Tenemos también el capítulo recientemente fundado de ES, que es Electronic Devices, que tiene todo que ver con, pues, con lo que es dispositivos electrónicos y todo lo que hace en la parte de circuitos. Y tenemos por último el capítulo de MC, que es de compatibilidad electromagnética, que es uno de nuestros grupos que más realiza investigación dentro de nuestra rama estudiantil. Al final también igualmente tenemos el capítulo de AES, que ha sido uno de los capítulos que más se ha movido últimamente y también es uno de los más jóvenes, el cual cuenta con el programa de drones universitarios y pues las tecnologías del aeroespacio. Vale, Camilo, gracias por la información. Bueno, digamos que las personas que nos están viendo y que pronto ingresaron en estos semestres a la Facultad de Ingeniería y quieren o están interesados en pertenecer a la rama estudiantil IEEE, ¿cómo es el proceso? Es decir, si soy ingeniero electrónico, ingeniero eléctrico, industrial, ¿cómo hago para hacer ese proceso? ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo me puedo contactar con ustedes para poder ser parte del grupo IEEE? Bueno, por lo general nosotros manejamos admisiones por todos los canales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, en el cual la gente nos puede escribir y nosotros ya lo redirigiremos a lo que es propiamente el correo donde se hacen las admisiones oficiales. Ellos nos escriben un correo a nosotros con su nombre, con su carrera, con su documento de identidad con el que se está registrado pues, dentro de la universidad. Y nosotros pasaremos a realizar reuniones tal vez un poco más personalizadas con ellos, explicándoles de qué trata cada capítulo, qué proyectos se están desarrollando dentro de ellos, la lista ya un poco más completa y menos general como la de aquí. Se habla con el presidente de los capítulos y ya pues cada presidente del capítulo en el que esté interesado la persona maneja su admisión desde sistemas diferentes.
muchos lo que realizan es un grupo con los que están de nuevo ingreso de primeros semestres para enseñarles los conceptos básicos pues dentro del área de interés que ellos tengan. Se les enseña soldadura, se les enseña principios de programación, se les enseñan conceptos básicos de cohetería o de vuelo, partes de lo que es la biomédica. Todo esto, digamos que para ya poder ponerlos a trabajar dentro de un proyecto un poco más especializado, pues después de que se termine la fase de aprendizaje, lo básico, que pues es lo necesario. Y también ahí pues se denota muchas veces el interés que tienen los estudiantes realmente en hacer parte de pues nuestro grupo estudiantil y de cómo pueden colaborar a futuro dentro de la RAM. Vale, Camilo, muchas gracias por la información y por aceptar la invitación a este espacio del Noticiero de Bienestar de la Facultad de Ingeniería. Bueno, para finalizar esta sección, quería invitarlos a dos de nuestras actividades más grandes de la oficina que vamos a tener pues ya muy pronto. Del día 26 de abril hasta el día 8 de mayo vamos a estar teniendo algo que se llama la Robotics Season. Van a ser 2 semanas cargadísimas de actividades sobre robótica. Vamos a tener talleres, vamos a tener charlas, vamos a tener invitados internacionales de Europa, de Estados Unidos. Va a estar súper buena, no se la imaginan, de verdad. Me gustaría que todos fueran. De igual manera, si tal vez la robótica no es algo tan suyo, vamos a tener un espacio cubierto para todas y cada una de las ingenierías a partir del 10 de mayo hasta el 15, en el cual en la semana de la ingeniería vamos a estar tratando día por día cada uno de los departamentos de la facultad. Además, vamos a tener el concurso de Ingeniería Escribe para que nos muestren sus diferentes talentos dentro de la ingeniería. Camilo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti de nuevo, Álvaro. Esto pues es un espacio importantísimo para la universidad y para todos los grupos como nosotros. Queremos seguir figurando pues dentro del panorama tanto universitario como nacional. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación. Vale, Camilo, muchas gracias. Entonces, llegamos al final de esa entrevista. Bueno, y ahora vamos a escuchar las diferentes actividades que tenemos programadas desde la Dirección de Bienestar en cada uno de nuestros diferentes programas. Desde el área de cultura tenemos varias actividades. Tenemos los últimos cupos en el taller de expresión corporal y teatro los miércoles de 4 a 6 p.m. También los últimos cupos en el taller de guitarra básico y taller de ensamble. Los martes de 4 a 6 es el taller básico y los viernes de 4 a 6 el taller de ensamble. Recuerden que para este último taller se requiere audición. El sábado 24 tenemos el taller de técnica vocal para docentes a las 10 a.m. y por último, jueves de 4 a 6 p.m. tenemos las charlas musicales. Estas son cada 15 días. Listo, continuando en el programa de proyectos estudiantiles de trabajo, para las siguientes semanas vamos a tener la notificación de los proyectos, de cada uno de los proyectos que fueron presentados y una capacitación para hablar un poco del desarrollo de los proyectos y de los temas contractuales que los involucran. Entonces, si ustedes están inmersos en alguno de estos proyectos, por favor, estar pendientes. Desde el área de acompañamiento integral y en el marco del proyecto Chévere Contar lo que nos pasa, se está generando una actividad que busca recopilar historias de los estudiantes de admisión especial enfocadas en las cotidianidades de sus territorios y los procesos de paz que se han desarrollado en estos. Desde el programa de promotores de convivencia se realizarán sesiones de intervención y reflexión del proyecto 5 minutos de ética. Esto durante el mes de abril y la primera semana de mayo. Está dirigido al programa especial de admisión y movilidad académica PEAMA y a las asignaturas de primer semestre Introducción a la Ingeniería de Sistemas y Computación en los horarios de martes y jueves de 2 a 4 de la tarde. El programa de pausas saludables. Vamos a estar participando en la maratón de actividad física que se va a realizar los días 23 y 30, teniendo en cuenta que es el mes de la actividad física y pues vamos a conmemorarlo haciendo ejercicio. Adicionalmente, vamos a estar impartiendo unas charlas saludables sobre tips saludables en cuanto a la parte física y mental en los grupos de introducción a la ingeniería, de ingeniería de sistemas, los días lunes y miércoles. Y finalmente, desde el área de deportes, para el 23 de abril tenemos la premaratón de la actividad física en el marco de la celebración de abril como el mes de la actividad física. Asimismo, para el 30 de abril tenemos la maratón oficial de la actividad física organizado por CE y otras facultades.
Adicionalmente, tenemos los torneos de atletismo y ciclismo de 5, 10 y 20K. De igual manera, tenemos presentes los torneos de lanzamiento de baloncesto y dominada de fútbol, teniendo en cuenta que durante estas semanas los respectivos participantes estarán enviando sus respectivos videos para su próxima calificación. De esta manera finalizamos con nuestra emisión de hoy. Conéctense en 15 días para escuchar más noticias de la Dirección de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería. Un saludo.